En este nuevo encuentro de NQN Cultural, compartimos con ustedes imágenes de la presentación de la cantante Estefanía Durán en el marco del ciclo Música Activa, que lleva adelante la legislatura en conmemoración al Mes de las Mujeres. Por otro lado, tenemos la inauguración de la muestra La Memoria Sigue, de Eduardo Carnero, en la Sala de Arte Emilio Saraco, y la presentación del libro Es Tiempo de Isidro, del dibujante Nico Mendoza. Para nosotros digo porque hablo en representación de la editorial ARS, nos ha tocado la parte de impresión del libro en realidad, hacer realidad el sueño de Nicolás Mendoza. Y como gestor cultural que soy también, pienso, si no hay generosidad en este trabajo, si no hay en este oficio, en este devenir, no hay esas ganas de hacerle el espacio a otro, a otra, no hay éxito en esa labor, no hay la posibilidad de llegar a un buen puerto, porque desde el gestor está todo el día maquinando siempre para los demás también. Lo sospeché, lo presentí, mi luz, tu vida cambiaba. Bueno, muchas gracias por estar, en primer lugar por apoyar a los gestores y actores de la escena cultural local. Muy contento de poder estar presentando este libro, que es un trabajo de más de un año. Arranqué cuando comenzó el tema de la pandemia, en marzo del año pasado. Como que dije, bueno, vamos a aprovechar el tiempo para los pendientes que tenemos, y un gran pendiente era hacer un libro formal, digamos, ya profesional. Así que es un trabajo de mucho tiempo y hoy está saliendo a la luz. Isidro es el personaje principal de una serie de personajes que hay dentro del libro. Y fue como por decantación de que tanto la gente como a mí, como a los chicos, siempre decían, no, me gusta el perro azul, me gusta el perro verde, siempre me gusta el zorro, el lobo, le van cambiando. Pero la cosa es que siempre terminábamos cayendo en Isidro, y bueno, empezamos a darle un poquito más por ese lado. Y Es Tiempo de Isidro se llama porque hay otro personaje que es el tiempo, entonces es un juego de palabras, también como con el empujón que me faltaba, o sea, es tiempo de que salga este libro y es tiempo de Isidro de que vea la luz en papel. Crecer sin cortar tus alas. Gracias. Bueno, hay de todo un poco, va recorriendo distintos caminos, pero no es simplemente una recopilación de material, sino que busqué darle un hilo conductor a través del mensaje en sí, de la importancia del mensaje, de la fortaleza del mensaje, de transmitir cosas positivas, de observar, de observarse, interpelarse, cuestionarse un poco, va por ese lado. Y a su vez es como que dentro del libro hay también ciertas temáticas puntuales que va tocando el personaje, que tienen que ver con cuestiones ya un poco más fuertes, por decirlo de una forma, o sea, o generando un poco de conciencia o dejándola ahí picando para que el lector pueda tomarse un segundo y reflexionar sobre algo, por ejemplo, sobre género, sobre cuestiones de femicidio. Hay ciertos puntos y bueno, ya lo verán cuando vean el libro. Y los personajes es como que en algunas tiras van interactuando, con el tiempo interactúa bastante. y con unos personajes que se llaman los grises, que son unos pájaros, son como los villanos, que son... es la mala onda que te cruzas todo el tiempo en la calle, que bueno, con una vuelta de tuerca se hace algo un poco más crítico, ácido, irónico, para tomarlo de la mejor forma y que se transforme en una sonrisa lo que te pasó a la mañana en el trabajo, lo que te pasó a la tarde en la calle, en el tránsito, así que va por ahí. Bueno, el proceso primero fue hermoso porque tiene que ver con un personaje que amo, que son los perros. Entonces, desde el vamos, entendí a Isidro como un amigo donde además me sentía reflejado, porque el andar de Isidro tiene que ver con nuestro planeta, tiene que ver con las relaciones humanas, tiene que ver con el medio ambiente, con el cuidado y el amor por él. Por lo que enseguida adherí a la propuesta de Nicolás y cuando ya me pidió el prólogo, creo yo que fue la felicidad misma, porque prologar el libro de un perro, ponernos en esa piel turquesa, fue maravilloso. Así que proceso y producto para mí han sido de una satisfacción única. La gestión cultural siempre es el contacto, o sea, la gestión cultural es hablar desde una generosidad, de corrernos de un cierto ombligo que el artista lo tiene que tener sí o sí, o sea, si él no produce, si él no crea, es muy raro que alguien lo haga por él. Se supone que tiene un don además para llevarlo adelante, pero no siempre, a veces las condiciones están dadas para que ese producto llegue a buen puerto. Por eso es que desde siempre sentí como un compromiso totalmente sincero con la actividad cultural, porque siempre me creí parte de un tejido que lograba llevar adelante esos sueños. Trabajé desde siempre por lograrlos, entonces me parece muy bonito echar una mano, echar un cable, como se dice, tender ese brazo para que otros también lo logren. Y un poco la fundación con la que estoy empujando todo esto, que lleva mi nombre, porque ya llega también la edad en que uno dice, si esto no lo defiendo yo, ¿quién lo va a defender por mí? Y un poco es ese paso por la vida y por el mundo, tendiendo esa mano y ayudar a otros a que también consigan que su arte llegue a más lugares y a más gente. Éxitos y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y un beso grande a Actividad Ciudadana. Trabajo que también no lo hice solo, sino que me acompañan acá unos queridos amigos como Oscar Sarán, Iván Moyano de Arce Editorial, por donde sale el libro, Javier Sea, un productor audiovisual. Está todo hecho en Neuquén, como les decía, es un producto que hicimos en conjunto con las personas que ya mencioné. También nos acompañó Carlota Ciruzzi en el diseño interior del libro. Y la idea es esa, justamente salir desde Neuquén hacia el resto del país y como mostrar un poco el poder que tiene el emprendedor neuquino, o sea, que hay posibilidades de producir, de crear cosas diferentes desde la ciudad. Bueno, por las redes estoy como Soy Nico Mendoza, en Facebook e Instagram, y el libro pueden pedirlo por correo o por las redes. El correo es soynicomendoza@gmail.com. Estaba resolviendo el tema de los puntos de venta, pero estoy esperando un poco a ver qué sucede con los decretos y demás, para ver por dónde vamos. Estaba pensando en una alternativa más por los lugares gastronómicos, pero bueno, vamos a esperar un poquito. De momento por las redes o por el correo. Campaña de vacunación COVID-19. La primera dosis es de información. Entérate todo lo que necesitas saber ingresando en www.saludneuquen.gov.ar o llamando al 0800 333 1002, opción 1. Cada vacuna es una nueva oportunidad. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. En este segundo bloque de NQN Cultural, te invitamos a conocer la muestra La Memoria Sigue, de Eduardo Carnero, inaugurada recientemente en la Sala de Arte Emilio Saraco, en donde el artista plasma en pinturas y dibujos los horrores de la última dictadura militar y diversos temas relacionados con los derechos humanos. Esta muestra, Eduardo Carnero, La Memoria Sigue, 1949-2011, que fue la fecha en la que vivió Eduardo Carnero, tiene que ver con el calendario anual de muestras que ofrece la Sala de Arte Emilio Saraco. Es un calendario que empezó el 15 de diciembre del año pasado, que fue cuando pudimos abrir después de la pandemia, y bueno, una vez por mes estamos presentando una propuesta nueva. En el caso de esta muestra, tiene que ver justamente con los derechos humanos. Con el 24 de marzo, si bien se inauguró el 6 de abril, tiene que ver con la temática de la última dictadura militar y de los derechos humanos, porque justamente la obra de Eduardo Carnero toca esa temática. Fue un maestro muy importante, maestro de muchos artistas de la ciudad de Neuquén, así que están viniendo muchos estudiantes de Bellas Artes, muchos artistas, porque la técnica, ¿no? que utiliza él en el dibujo es una técnica muy trabajada, muy refinada, la técnica de un maestro, y es por eso que estamos teniendo mucha convocatoria, ¿no? con esta muestra. Nosotros nos manejamos con un protocolo que es para todos los museos de Nación, ¿sí? que es un protocolo por el cual uno tiene que sacar turno para venir a ver la muestra, pero en el caso de que no pudieron sacar turno, que se hace a través de WhatsApp o por mail, o también a través de las redes sociales, lo que pueden hacer es acercarse directamente a la sala, y si no superamos la cantidad de personas que están adentro, que son 8, establecidas por este protocolo, llenan directamente el formulario, que es un formulario como de Google, lo llenan acá a mano y pueden ingresar. O sea que... Pero si sacan turno es mejor porque lo van a hacer ya en su casa y ya cuando llegan entran y listo. Se puede hacer por mail o por WhatsApp. ¿Sí? Todos los teléfonos, las formas de contacto con la sala están en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. ¿Sí? Los horarios son de martes a viernes, de 9 a 12 de la mañana y de 17 a 20. Los sábados de 17 a 20 solamente. Es una muestra que nos invita a reflexionar y ejercitar la memoria, porque nosotros desde el inicio de la gestión, por mandato del intendente Mariano Gaido, nos encomendó la tarea de ejercitar la memoria de manera colectiva con la ciudadanía durante todo el año, que no sea específicamente de una actividad previa al 24 de marzo, por eso la planificamos con más tiempo esta vez y junto con la Subsecretaría de Cultura pedimos el lugar porque es una sala que también tiene mucha historia en la ciudad y Eduardo Carnero nunca había hecho una exposición personal, individual, digamos. Siempre había hecho muestras colectivas, pero nunca de estas características. que si pueden recorrerla se van a dar cuenta de cuánto dolor pasó por la vida de Eduardo. Nos cuenta el dolor, el desgarro de su vida personal, pero que también nos cuenta un poco la historia que vivió las personas que vivieron durante la dictadura. No solamente a nivel personal, uno puede interpretar a través de los rostros ese dolor que nos tocó pasar como argentinos. Es una muestra muy particular porque los cuerpos cobran mucho protagonismo, son los cuerpos de personas que sufren y padecen el terrorismo de Estado que nos cuentan el terror. Así que la verdad que estamos muy contentos, es una muestra que también tiene la característica de que es interactiva porque vos al ingresar por la sala podés escanear un código QR y con tu celular y tus auriculares podés escuchar las descripciones de cada una de las obras que fueron escritas por artistas locales, muy comprometidos con la causa. Ustedes pueden ver que cada cuadro tiene esa descripción, la podemos leer o la podemos escuchar. Así que la verdad que es estamos muy contentos porque es una muestra muy linda, muy sentida, pensada, planificada y, como te decía, articulada entre ambas subsecretarías, obviamente también en conjunto con la Secretaría de Ciudadanía y la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Esta iba a ser la última actividad que íbamos a hacer, por lo menos durante este tiempo, con la temática de memoria, verdad y justicia. Pero la verdad que el 24 de marzo pasado, que fue un día de profunda reflexión a nivel municipal, porque después de muchos años pudimos volver a que la municipalidad tenga un acto institucional, ese mismo día nos desayunamos con la triste noticia de que el paseo de las Abuelas de Plaza de Mayo, que está al ingreso del parque el ingreso este de la ciudad, fue vandalizado. Y no fue vandalizado rompiendo una plaquita, sino que se rompieron las placas que identifican a cada uno de los nietos, que recuperaron su identidad con el trabajo de Abuelas, y rompieron el pilar principal donde estaba la placa que identifica el paseo con una leyenda muy violenta diciendo que no fueron 30.000. Entonces, no solamente esa leyenda, destruyeron la cartelería, sino que también intentaban ellos intimidarnos con dejar la huella de un borcego militar pintado en el pilar, ¿no? Entonces inmediatamente borramos esa leyenda y en vez de asustarnos y amedrentarnos, lo que hicimos es armar una actividad que la vamos a desarrollar el próximo lunes, 12, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. No es un acto, simplemente estamos haciendo una invitación a toda la ciudadanía a que se acerque en ese horario y puede escribir de puño y letra el nombre de cada uno de los nietos que fueron recuperando, son 130 los nietos que recuperaron su identidad, de puño y letra, porque queremos brindar desde la Municipalidad de Neuquén y en particular desde la Secretaría de Ciudadanía un claro mensaje porque estas acciones que son violentas y negacionistas no tienen lugar en esta democracia. Demasiado nos ha costado como argentinos llegar a tener tantos años de democracia, con sus más y con sus menos, pero que entendemos que la democracia y la vida pacífica es el camino y no violentando, queriendo imponer un discurso que ya la justicia y el tiempo nos ha dicho que no es así. En este último bloque de NQN Cultural, disfrutamos de la presentación de la cantante Estefanía Durán en las escalinatas de la Legislatura Neuquina. El miércoles 7 de abril, en el marco del ciclo Música Activa que lleva adelante la Legislatura Neuquina, en conmemoración al Mes de las Mujeres, se presentó en vivo en las escalinatas del edificio legislativo Estefanía Durán. Compartimos con ustedes parte de su show. en tus brazos me había resignado a una vida en soledad, penar y pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, viviendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de dudas del ayer, para intentar de nuevo y volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, mi vida cambió desde ese momento. Yo estoy de paso cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, recuerda. Esas palmitas, vamos. Gracias, Neuquén. Amor, muchas gracias.